A ver, ¿qué hay con la ministra de Cultura para que cambiemos un poco de tercio? Bueno, mire usted, términos taurinos. Lo de ayer con el tema de la ministra de Cultura es sencillamente delirante. Yo no había visto cosa parecida. Definitivamente estos del cambio se proponen hacer el cambio y no es para bien siempre. Doña Patricia Ariza, ministra de Cultura, le tomó juramento a una nueva funcionaria del gobierno que va a ser la que va a ocupar nada más y nada menos que va a desempeñar las funciones de directora, será el cargo específicamente de la imprenta, perdón, de la imprenta no, del Archivo General de la Nación, directora del Archivo General de la Nación. Ella se llama Ivonne Suárez Pinzón, una señora, yo creo que es una señora que está por los lados de los 70 años, para quienes no han visto la imagen de ella, y esta fue la forma en cómo le tomó el juramento. Escuchen ustedes. Ivonne Suárez Pinzón, directora del Archivo General. Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria, por la matria, cumplir y defender la Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que el cargo le impone. Sí, lo juro, especialmente por la matria que está en lo más profundo. ¿A qué hora se volvió una burla, un juramento para tomar posesión de un cargo público? Ha dicho la ministra, para quienes no lo escucharon bien, jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria, poniéndole un femenino o yo no sé si creían que patria es femenino, pero ellos quisieron ponerle otro femenino, por la matria, cumplir y defender la Constitución, las leyes y desempeñar los deberes del cargo que le impone. Y ella explicó, la señora Ivonne dijo, sí lo juro especialmente por la matria. No sé, doctor. ¿Y por las diosas del Olimpo? Y por las diosas del Olimpo, le faltó decir por las leyes y las leyes, ¿no? Ah, pues las diosas del Olimpo, pues nos devolvimos 2000 y tantos años. No, el cambio. Adorar a las diosas del Olimpo. Entonces, ya pues tenemos que hacerle adoración otra vez a Zeus o Júpiter, y a Hera, y a Vesta, y a Diana, y a pues a todas las diosas del Olimpo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y a Rea, la madre tierra. Esto es inaudito, esto es una burla, esto es una burla. Y la matria, esto es una burla, esto es un chiste. Esto no puede ser. Pero bueno, es lo que tenemos. Y uno tiene que entenderlo, pero para decir, no lo acepto. No acepto que me regresen a la época pagana de hace 2000 y tantos años. Para algo vino Jesús al mundo, para algo, para darnos una religión distinta que es nuestra religión. Nosotros no adoramos a las diosas del Olimpo, adoramos a Dios verdadero, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que no se burlen de nosotros. Si no quieren ponerlos de testigos, no los pongan de testigos, pero no se burlen. Volviendo a las diosas del Olimpio. ¿Cómo le parece? Y a no, la matria. Ya no es la patria, sino la matria. No. Bueno, en fin. La sentencia de la Corte Constitucional 03 del 92, en aquel momento magistrado ponente el doctor José Gregorio Hernández, señalaba: para que el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas pueda ejercerse de manera efectiva, es indispensable que concurran dos elementos exigidos por la Constitución: la elección o nombramiento, acto o condición que implica la designación que el Estado hace por conducto del funcionario o corporación competente en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo. Y la posesión, es decir, el hecho cuya virtud la persona asume en efecto esas funciones, deberes y responsabilidades bajo la promesa de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la ley. Bueno, la Constitución y la ley. Colombia es un país donde se adora a Dios y no a los dioses del Olimpo, que tuvieron su historia y que pasaron a la historia porque vino Jesús a traernos la buena nueva. Eso es otra cosa, pero no se burlen de los católicos, no se burlen de quienes creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hablarnos de los dioses del Olimpo. Esta señora entonces está jurando en nombre de Diana, y en nombre de Hera, y en nombre de las diosas del Olimpo, de Rea o la Tierra, de Venus, como le parece pues, a estas alturas de la vida, uno adorando a Venus. Dios mío, no puede ser.